Uno sigue siendo hincha, aunque sea periodista. Lo que pasa es que cuando está en el micrófono tiene que ser periodista también. Entonces, uno, por más que sea hincha, va a evaluar objetivamente como periodista algunas cuestiones. Eso creo que hay que separar. Por ahí a veces no hay que ser muy ciego y saber juzgar, por ejemplo, en los partidos, o hay que hacer críticas indispensables y uno siempre las hace. Por eso, bueno, a uno le dicen el cirujano, Benigni, que desmenuza, y es un poco por allí un personaje que es la realidad, ¿no? Porque es el periodista que opina, digamos, a veces por ahí un poco crítico, pero a la gente, bueno, le ha gustado, porque un poco el periodista partidario a veces tiene que decir un poco el sentir de la gente, representar a la gente de San Lorenzo. Muchas veces se hacen los periodistas, digamos, que están identificando a la gente, pero hablan desde una pared, o digamos desde un sector que no están identificados con la gente. Y creo que ahí está el error. Creo que vos, si sos periodista partidario, tenés que un poco el pensamiento de la gente, tenés que resumir. Y bueno, eso es lo que uno, después de tantos años, trata de hacer. Y el reconocimiento más lindo que uno tiene es el de la gente.